Noti Express de Guardia Nocturna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Soy Jorge Belletti. Bienvenidos a Noti Express de Guardia Nocturna. Aquí tenemos la mejor información de todo lo que ocurre de noche, madrugada y al momento, contado en pocos minutos para que estés muy bien informado. Qué gusto me da verte a través de esta pantalla, saludarte. Te deseo un excelente sábado 7 de enero del 2023. Vamos pues a las noticias y te cuento que el único implicado en el asesinato del gobernador Aristóteles Sandoval fue liberado el de nombre Manu Vaquita, implicado pues en este asesinato cometido en el extinto bar Distrito 5 de Puerto Vallarta el 18 de diciembre del 2020, o sea, 2 años y días. Bueno, pues este hombre ya fue liberado y aquí hacemos enlace con nuestra compañera Lupita Martínez, que nos cuenta toda esta historia, que nos tiene la información. Lupita, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, te saludo para informarte que en las últimas horas ha trascendido la liberación de José N., conocido como Manu Vaquita, uno de los implicados en el caso del homicidio del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, cometido en el Distrito 5 en Puerto Vallarta el 18 de diciembre del 2020. Según fuentes consultadas, el empresario vallartense habría obtenido un proceso abreviado por el delito de encubrimiento, por lo que salió en libertad muy entrada la noche de este viernes de Puente Grande. Según lo informado por autoridades, en el mes de abril se le había fincado 1 año de prisión por el delito de homicidio calificado con las agravantes de alevosía y ventaja, así como 6 meses para investigaciones por el delito de encubrimiento. Sin embargo, al obtener la abreviación, la pena fue compugnada por el tiempo que ya pasó en la cárcel. Manu Vaquita fue detenido a inicios de abril del 2020 en la Ciudad de México y fue trasladado al penal de Ixtapa en Puerto Vallarta y posteriormente a Puente Grande. Además, era la única persona que estaba detenida por el homicidio del exgobernador de Jalisco. Hasta las últimas declaraciones dadas por la Fiscalía del Estado, hasta la fecha están pendientes aún por cumplimentar 2 órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales de dicho magnicidio. Hasta el corte de esta edición, ni la Fiscalía del Estado ni ninguna otra autoridad ha dado a conocer más detalles sobre esta liberación. Hasta aquí mi reporte, muy buen día. Muchas gracias, Lupita Martínez. Además de ser el dueño del extinto Distrito 5 allá en Puerto Vallarta, es un bar que ya no existe, que lo se finí, se acabó, lo quitaron, ya está otro bar que probablemente, según lo comentan, es de algún socio. Esta persona, Manu Vaquita, muy bien relacionado, se le aprecian en sus redes sociales fotos con quien usted quiera, con el gobernador actual, con expresidentes de la República, también con artistas, etcétera. Mucha gente que recibió ahí en su bar y una persona muy bien relacionada e implicada con lo que hicieron en este lugar, que fue quitar toda la evidencia del asesinato del gobernador. Así es que no entendemos entonces quién lo mató. No hay un solo detenido y bueno, la impunidad total ante este asesinato. Seguimos con más información. Una noche de terror se vivió en Tlaquepaque porque fue encontrado el cuerpo de una persona al fondo de un barranco. Al fondo de este barranco también pues localizaron este macabro hallazgo porque el rostro de esta persona estaba siendo devorado por animales. Vamos a la información que nos tienen nuestros compañeros de la Guardia Nocturna. Buenas noches. Un terrorífico hallazgo tuvo lugar la noche de este viernes en calles de la colonia Artesanos en Tlaquepaque, al fondo de un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, ubicado al interior de un terreno utilizado para el depósito de escombro. Fue encontrado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Luego de recibir un reporte anónimo hasta el 911 en el que se refería a ver un bulto con silueta humana al interior de un predio ubicado sobre las calles Jardineros y del Cobrero, policías municipales acudieron para verificar lo señalado por los vecinos, y fue a su llegada que confirmaron que lo que apreciaban los reportantes era en efecto el cuerpo de una persona, misma que se apreciaba en estado de putrefacción. Como marca el protocolo, se solicitó el apoyo de los servicios médicos municipales para confirmar el hecho.
Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes informaron que se trataba aparentemente de un hombre, el cual tenía varios días de evolución cadavérica y debido a ello, animales carroñeros le habían devorado prácticamente todo el rostro. Por las condiciones en las que fue encontrado el cadáver, fue imposible determinar más datos como edad o posibles causas de muerte, por lo que tras dar parte de la Fiscalía del Estado, se procedió a solicitar a personal forense para hacer el traslado del cuerpo hasta sus instalaciones, en donde posterior a realizar los peritajes correspondientes se podrá determinar la media filiación de la víctima, así como los motivos de su deceso. Debido a lo complicado de la zona, el cadáver tuvo que ser extraído con apoyo de bomberos del municipio, quienes usaron sogas y camillas para poder ponerlo en superficie. De quién o quienes abandonaron el cuerpo en el lugar no se supo absolutamente nada, mientras que la comisaría de Tlaquepaque evitó ofrecer más información al respecto. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna. Bueno, seguimos con más información. Una mujer fue asesinada con arma blanca en las calles del poblado de Coyula, allá en Tonalá. Hacemos enlace con Juan Carlos Magno para que nos tenga la información. Magno, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Un reporte del 911 indicaba que en el cruce de la calle Camino de Levante y la calle Camino de Santiago, en el fraccionamiento Orbiquinta, en el municipio de Tonalá, una mujer pedía ayuda a gritos. Los vecinos llamaron al 911, arribando oficiales de la policía tonalteca en cuestión de minutos, quienes a su llegada no escucharon alguna señal de ayuda, pero los vecinos mencionaron que dentro de la finca se encontraban dos personas que minutos antes se encontraban discutiendo. Los oficiales tonaltecas realizaron una entrada forzada hasta el domicilio, localizando a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien presuntamente se autolesionó a la llegada de los oficiales, y dentro de la finca se encontraba el cuerpo de una mujer de aproximadamente 50 años de edad que presentaba diversas lesiones de arma punzocortante. Los gendarmes detuvieron al masculino, quien también presentaba ya varias lesiones, siendo atendido en el lugar por paramédicos y posteriormente sería puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. El cuerpo de la mujer será llevado hasta el anfiteatro de la ciudad para practicarle la necropsia de ley. Mientras tanto, se realizan las investigaciones. Reportó Juan Carlos Magno. Vamos ahora con las cifras de la violencia en la zona metropolitana y en el estado de Jalisco. Los otros datos, los verdaderos, así vamos en enero. Estos son los muertos en Jalisco. Guardia Nocturna. Seguimos con más información. Gracias a todos los que nos están viendo. Les cuento que capturaron a los integrantes de una banda de narcomenudistas que operaban en la zona de Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Les aseguraron más de 33 dosis de droga. Vamos a ver lo ocurrido de noche a madrugada. Tres presuntos integrantes de una banda de narcomenudistas que opera en la zona de Lomas del Paraíso, en Guadalajara, fueron sorprendidos la noche de este viernes en posesión de al menos 33 dosis de droga sintética conocida como cristal. Los sujetos fueron capturados mientras consumían marihuana en plena vía pública, lo que habría sido el acto de molestia para que oficiales de la comisaría municipal le realizaran una revisión precautoria. Cerca de las 9 de la noche, oficiales que patrullaban la zona se percataron que los tres detenidos fumaban el enervante en la calle y, tras intentar hacer la inspección, uno de ellos intentó escapar corriendo. Sin embargo, pudo ser asegurado algunos metros más adelante. Tras la revisión de sus pertenencias, a estos tres hombres se les localizaron al menos 33 dosis de cristal, así como el cigarro de marihuana que consumían, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado para que se inicie con las investigaciones. Se presume que los tres detenidos serían integrantes de una banda de narcomenudistas que opera en las inmediaciones. Sin embargo, eso se confirmará una vez que se indague sobre sus antecedentes y posibles nexos. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna. Y seguimos con el resumen de inseguridad, lo más relevante ocurrido esta semana aquí en la zona metropolitana. Se sumaron 4 homicidios. Perfecto.
Tlaquepaque ya registró el primer asesinato de este 2023. La tarde-noche de este lunes, una mujer de la que no se precisó la edad fue victimada a balazos por sujetos que presuntamente intentaron despojarla de su vehículo. Los hechos ocurrieron sobre los cruces de la calle Orfebreros y la avenida Los Cántaros en la colonia Lomas de San Pedrito. Fue al filo de las 7 de la noche cuando vecinos reportaron la agresión en contra de la femenina, misma que por cierto fue identificada como habitante de la zona y de manera extraoficial se indicó que era de oficio estilista. Una persona que se aventuró a caminar en un predio de la barranca de Huentitán al norte del municipio de Guadalajara localizó esta mañana una osamenta humana, de la cual al momento se desconoce si se trata de un hombre o una mujer. El sujeto, aterrado, llamó inmediatamente al 911 dando la noticia criminal a las autoridades, arribando a unidades de la policía del estado hasta el cruce de las calles Picacho y de la Sierra. Los elementos de la policía de Guadalajara que acompañaban a los oficiales estatales, al estar indagando en las cercanías del lugar, localizaron aproximadamente a 100 metros del primer hallazgo un cadáver mutilado, aparentemente de un hombre, que ya había sido parcialmente comido por los animales. Finalmente murió la noche de este miércoles el joven que fue agredido a balazos durante la tarde de ayer en calles de la colonia Analco en Guadalajara. Al interior de un puesto de socorros de Cruz Roja, el hombre de aproximadamente 25 años de edad falleció luego de haber recibido al menos 2 impactos de arma de fuego entre el rostro y el tórax. Los hechos ocurrieron este miércoles sobre la calle 20 de Enero en la colonia Invención. Fue minutos después de las 10 de la noche cuando personal del puesto de socorros hizo un llamado a elementos de la Fiscalía del Estado notificando el deceso de este joven, mismo que estuvo ingresado en sala de shock por cerca de 3 horas en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los cuerpos médicos, ya nada se pudo hacer, pues indicaron que las lesiones habrían alcanzado órganos vitales que lo llevaron finalmente a morir. Todo parecía un día normal para los trabajadores de este rancho que recién comenzaban sus actividades, el cual se encuentra en la calle Camino a la Teja y la avenida 8 de Julio en la colonia La Galería de Tlaquepaque. Pero al frente de la finca se encontraba el cuerpo de un hombre al cual le prestaban un pequeño cuarto donde pernoctaba. Dieron aviso inmediatamente a las autoridades de la noticia criminal, acudiendo oficiales de la policía de Tlaquepaque, quienes a su llegada localizaron el cadáver del hombre de 68 años de edad con varias lesiones en el cuerpo, ocasionadas presuntamente por contundentes. El hombre ya había sido agredido hace algunos meses, pero hoy fue localizado muerto en este rancho, donde se dedican a la venta de pasto en rollo. Guardia Nocturna. Y bueno, más información: en un acto de vandalismo, un par de sujetos incendiaron una camioneta en la colonia Eldeán en Guadalajara. Tenemos el video del momento en que esos imbéciles realizan este acto vandálico. Para nada gracioso, es propiedad, es el patrimonio de pues alguna persona, y triste pues como este grupo de imbéciles pues se divierten haciendo este tipo de situaciones. Vamos a ver lo ocurrido de noche, madrugada. Producto de un acto de vandalismo, sujetos ocasionaron un fuerte incendio al interior de una camioneta debidamente estacionada en la colonia Eldeán de Guadalajara. Fue sobre los cruces de las calles Manolete y Justo Romero, cuando esta madrugada los fuertes estallidos de los vidrios rompiéndose y las voraces llamas despertaron la alerta entre los colonos. Al salir para ver qué era lo que ocurría, tanto los propietarios como vecinos de la zona se encontraron con el interior de este vehículo completamente propagado en fuego. Mientras unos pedían auxilio a los bomberos, otros más con extintores en mano daban fin y sofocaban la conflagración. Al lugar llegaron minutos más tarde bomberos tapatíos, quienes se encontraron con la unidad ya sin fuego, misma que requería labores de enfriamiento y remoción para evitar que las llamas se iniciaran de nuevo. Tras una inspección del vehículo, se descartó que en el lugar hubiera alguna persona herida, sin embargo los daños materiales fueron cuantiosos, pues el interior de la camioneta quedó completamente reducido a cenizas. Sobre los hechos, cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en el que dos sujetos se aproximaron a la unidad, rompieron el cristal trasero y posteriormente rociaron combustible al interior para luego hacerla arder en llamas. Aunque los delincuentes quedaron captados en los videos, no fue posible su localización, al menos no hasta este corte informativo. Por cierto que los propietarios afectados dijeron desconocer el motivo de haberles causado tal daño.
reportó para Guardia Nocturna Abraham Maciel. Guardia Nocturna. Y como se los mencioné, tenemos el video en que se aprecia cómo estos idiotas hacen pues este acto vandálico. Una cámara de videovigilancia de un domicilio capta el momento en que esos sujetos prendieron fuego a la camioneta. No hay una muy buena resolución, desgraciadamente, como para poder apreciar sus rostros de estas personas, pero pues vale la pena ver el momento en el que pues estos tipos llegan y comienzan a hacer este acto vandálico para prenderle fuego a ese vehículo. Así es como trabajan estas personas que, bueno, pues yo creo que no tuvieron infancia o no sé qué pasó, que pues simplemente se divierten haciendo ese tipo de estupideces, o esto es a pedido expreso de alguna persona que quiere justamente perjudicar a el dueño de este vehículo. Ahí van corriendo los idiotas como si fuera algo muy gracioso, como si pues fuera bueno hacer ese tipo de situaciones, y bueno, pues si se los pidieron, si ellos únicamente cumplieron órdenes y les pagaron, bueno, pues ahí lo tenemos. Como dicen comúnmente, el jale está hecho. El jale está hecho. Seguimos con más. Desmantelaron un inmueble dedicado al huachicoleo en Autlán, este municipio del estado de Hidalgo. Sigue el huachicoleo con todo, tanto en pues este estado de Hidalgo como en Matajuato, perdón, Guanajuato. Esta información nos la presenta Itzel Cambero. En el municipio de Autla, Hidalgo, elementos de la Fiscalía General de la República desmantelaron un inmueble que se dedicaba a la venta de gasolina barata, que presuntamente era proveniente del huachicol. A través de un operativo realizado por la Fiscalía General de la República con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, aseguraron 800 litros de gasolina guardados en garrafones y tambos que se encontraban al interior de un domicilio ubicado en el tramo carretero Atlapexco-Calnali. El lugar fue denominado como gasolinera falsa, puesto que vendía hidrocarburos extraídos de manera ilegal. Incluso en la fachada del domicilio se encontraba una lona en la que se ofrecía gasolina a precios muy bajos. Tras el hallazgo, elementos acordonaron el lugar y colocaron sellos de resguardo policial. A pesar de no haber registrado detenidos por el delito relacionado con la venta ilegal de combustible, autoridades continuarán con las investigaciones pertinentes para dar con los responsables, informó Itzel Cambero. Guardia Nocturna. Bueno, y hasta parecía comercial, gasolina muy barata, pero pues ya sabemos las consecuencias, además de ser un robo. El peligro de llegar a cargar ahí, que haya una explosión o algo, bueno, ustedes lo saben. Cada quien, no soy de la idea de estar consumiendo ese tipo de combustible. Sabemos que o nos roba el gobierno o nos roba la gasolinera, ¿no? Que se queda con algunos litros de nuestra carga, pero pues de todas maneras no hay como tener la conciencia tranquila. Saludos para Franco Urbina Marz, también Sánchez Eus, Alba Rosa, Daniel Cortés, Diana Silver, Ana Rosa Aguilar, Imelda Hernández, Luz Guerrero, Rocha Gustavo. Dice eso de Aristóteles, es una cortina de humo. Todos nos imaginamos quiénes fueron. José González, muy buen día, gracias. Luz Guerrero, Elizabeth, feliz. Guadalupe Franco, igualmente saludos para Eduardo Gálvez, Ana Rosa Aguilar, Gina López del Valle, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí tenemos la información. Saludos también para Lau Rivera, Jesús Amador, ¿cómo estás? Jesús de Veracruz, Beatriz González Romero, Carmen Anguiano, Roger Hernández, puras malas contra que pa' que dice, esta presidenta está peor que la limón, en fin. También saludos para Miriam Espejel, muchísimas gracias, igualmente excelente día para ti. Regreso más adelante a leer más saludos, te cuento que localizaron a una menor de 15 años de edad en la colonia San Juan Bosco. La chica había salido de su casa en Talpita desde el domingo pasado. Así es que buena noticia, perdón, buena noticia de que hayan encontrado a esta chica de 15 años que estaba extraviada. Vamos a la información, lo ocurrido de noche madrugada.
Los Reyes Magos llegaron más que oportunos para una familia la noche de este viernes. Una menor de 15 años de edad, de quien nada se sabía, finalmente pudo reencontrarse con su familia luego de que fuera reportada como desaparecida desde el pasado 1 de enero. La adolescente fue encontrada por policías de Guadalajara, quienes daban puntual y prioritario seguimiento a la carpeta de investigación que se abrió por la desaparición de la menor. En la ficha de búsqueda se refería que la chica había salido de su casa desde el domingo pasado y jamás volvió, esto en calles de la colonia Talpita en Guadalajara. Por este motivo, desde ese día se comenzó con un intenso operativo para su localización, mismo que hasta ayer y durante 4 días no había rendido frutos. Fue gracias a cámaras de videovigilancia que los oficiales fueron alertados sobre una menor que coincidía con las características de la chica desaparecida, a quien vieron caminando por calles de la colonia San Juan Bosco de Guadalajara. Una unidad de la comisaría Tapatía acudió hasta el cruce de la calle Esteban a la Torre y la avenida Basilio Vadillo, en donde la menor permanecía sentada y se apreciaba desorientada. Al confirmar que se trataba de la misma persona a la que sus padres y familiares habían estado buscando intensamente, se dio parte a las autoridades confirmando su localización. La menor fue encontrada sana y salva y sin ningún tipo de lesiones, sin que aportara más datos sobre el motivo de su desaparición. Tras cumplir con el protocolo correspondiente, la adolescente finalmente pudo reencontrarse con su familia en una historia que, al menos en esta ocasión, pudo tener un final feliz. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna. Atención, tenemos ya listo un enlace con nuestro compañero Juan Carlos Magno hasta Cajititlán. Vaya fiesta que está en esta importante localidad del municipio de Tlajomulco. El ambiente, ya me imagino cómo ha de oler a carnitas, todo muy rico. Cuéntanos, Juan Carlos Magno, qué es lo que se está viviendo ahí este importante día en Cajititlán, que desde luego se festeja a los reyes de una manera muy peculiar. Magno, te escuchamos. Gracias, Jorge. Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Estamos en el poblado de Cajititlán durante el festejo del Día de Reyes, y es que pues justamente el día de hoy es cuando llegan miles de personas hasta este poblado ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga para pues sacar elegantemente vestidos con capas de oro a los tres reyes magos. Bueno, música, un gran ambiente del que se está viviendo al momento en este lugar. Ahí vienen ya los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de pues una procesión de miles de personas que provienen no solamente de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también de distintas partes de la República Mexicana para el festejo de los Reyes de Oriente. Estos reyes que pues le trajeron presentes al Niño Dios durante su nacimiento, pues hoy se celebra esta tradición en el poblado de Cajititlán. Ya salieron los tres Reyes Magos vestidos con sus capas, y bueno, hay que mencionarte que van a realizar un recorrido por todo el pueblo de Cajititlán para posteriormente pues llegar hasta la laguna de Cajititlán, y a bordo de lanchas pues van a estar dando un paseo. Hay que mencionarte que pues hay muchas personas que de momento pues están esperando el paso de los Reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de música de banda, música de mariachi, pues un gran ambiente el que al momento se está viviendo en este bello pueblo, el pueblo de Cajititlán, que ya es una tradición pues este paseo de los tres Reyes Magos. Y sobre todo pues hemos visto a algunos chiquitines que también pues están vestidos con sus trajes de reyes, algunas capas, y los danzantes pues también son parte de esta procesión que pues va a recorrer prácticamente todo el poblado de Cajititlán. De momento pues está la procesión, como pueden estar a continuación, pues caminando, y varias familias pues ya están a la espera de que los reyes pues vayan a pasar por este lugar. Vemos incluso cómo están los chiquitines, se ven, mira, pues vestidos. ¿Cómo están? Buenos días. Pues mira, ahí sí están los niños vestidos también con sus trajes de Reyes Magos, esperando el paso de pues las imágenes sagradas de este bellito pueblo, que pues ya es tradición que se realice como cada año este festejo. Te tendremos todos los detalles de esta celebración en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mientras tanto, pues es el reporte que te tengo, Jorge.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Magno, y bueno, el agradecimiento también para los Reyes Magos, porque sí llegaron ayer conmigo unas padrísimas mancuernillas que me llegaron de los Reyes Magos. Muchísimas gracias, ya me anda por estrenarlas, la siguiente semana me las voy a poner. Y bueno, vamos rápidamente a más información. Tenemos imágenes de un hecho que está ocurriendo en este momento, al menos 10 lesionados confirmados y 4 personas prensadas vivas, además de 4 muertos. Es el último comunicado por parte de Protección Civil. Las cifras se estarán actualizando de acuerdo con el choque de convoys de SCT del metro de la línea 3 de la Ciudad de México. Aún laboran servicios de emergencia y la doctora del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se saluda, se va justamente hasta la zona, pues, donde está ocurriendo esta situación. Ahí están las imágenes, y bueno, triste, pues, lo que está sucediendo ahí en el metro de la Ciudad de México. 10 lesionados confirmados, 4 personas prensadas vivas y 4 muertos. Es el comunicado que daba la Protección Civil de la Ciudad de México. Las cifras se estarán actualizando de acuerdo a lo que ocurra. Pero es el choque de convoys de la SCT del metro de la línea 3 de la Ciudad de México. Así las cosas, esperamos que pues no haya más muertes y pronta atención a los lesionados. Allá en camino estará la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Veremos qué información oficial puede dar al respecto. Y bueno, vamos con más información. Tenemos ya el reporte del clima de la voz de los expertos de Conagua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, un canal de baja presión extendido desde el occidente y sur del Golfo de México hasta el sureste mexicano y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México provocarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y chubascos en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. A su vez, el frente frío número 22 se desplazará lentamente sobre el norte y noreste de la República Mexicana y en interacción con una línea seca sobre el norte y occidente de Mexicano, la vaguada polar y la corriente en chorro polar y subtropical originarán lluvias aisladas y descargas eléctricas en el noreste de México, además de vientos con rachas de hasta 60 km por hora en el noroeste y norte del país. La masa de aire frío que impulsa al frente producirá descenso de las temperaturas con heladas en los estados del noroeste, norte y noreste de México, además de bancos de niebla matutinos y nocturnos en zonas altas del oriente y sureste del territorio nacional, y viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, vientos de componente sur con rachas de 40 a 60 km por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, se pronostican olas de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California y costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente, se mantendrá el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Seguimos con más información. Saludos a todos los que nos están viendo. Lorena González, Sergio Olvera Martínez, Augusto Hernández, Luis Moreno, Cristian Ibe, saludos. Habrá manera de poder decir la ubicación de la mujer Oxy Santanal. Es urgente, mi estimado. Con todo gusto, ahorita te la informamos, mi estimado Cristian Ibe. Catrino Hernández, Ernest Castillo, saludos. Aquí el único responsable es Alfaro, el gobernador dice. Belinda Rubalcaba Sánchez, saludos. Vamos a una información que tenemos de último momento. Hacemos enlace con nuestro compañero Abraham Maciel hasta la carretera Chapala. Atención, en carretera Chapala van a cerrar la circulación manifestantes. Esto va a ser un caos, se va a poner horrible de por sí. Mucha gente que todavía intenta llegar a Cajititlán, pues, o al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Se va a poner difícil esto. Atención, adelante Abraham Maciel, te escuchamos. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días para ti y para todos nuestros seguidores. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde el municipio del Arenal, Jalisco, en donde pues al menos un centenar de vecinos que habitan en el fraccionamiento conocido como La Cima, el Arenal,
pues hartos de la situación de los pocos servicios públicos municipales y de al parecer múltiples irregularidades por parte de la constructora Tango. En estos momentos están ya bloqueando la carretera a Nogales. Aquí te presento los detalles. ¿Las acciones que van a hacer? ¿Pretenden cerrar la carretera? Lo que queremos es hacer un cierre de carretera porque creo que es la única forma de que nos voltee a ver el gobierno del estado. Aquí el gobernador, pedimos, como lo repito, que voltee para acá, también somos jaliscienses, no seremos de la zona metropolitana, pero somos jaliscienses y merecemos el mismo trato. En caso de que no hubieran respuesta por este cierre, ¿acudirían a Casa Jalisco? Veríamos la forma de ir a Casa Jalisco e ir a Palacio de Gobierno, a donde sea necesario. Aquí, pues creemos que el gobernador va a ser consciente y va a aceptar una invitación a ver el cómo vivimos y el a ver en cómo nos puede ayudar. Y que viniera en la mejor postura posible. Al menos un centenar de vecinos del fraccionamiento La Cima en el municipio del Arenal, Jalisco, mantienen en estos momentos un cierre total de la carretera Nogales a la altura de este municipio de la zona Valles. La exigencia es que la autoridad estatal e inclusive la federal den solución al problema de desabasto de agua derivado del incumplimiento por parte de la fraccionadora Tango, quien construyó sin haber tenido los permisos de habitabilidad desde el 2010. Ahora los vecinos se dicen abandonados ante un problema que data desde hace 13 años, cuando la constructora Tango hizo 7 etapas, de las cuales únicamente 3 fueron entregadas al Ayuntamiento del Arenal. Fue el pasado 14 de diciembre cuando la Comisión Federal de Electricidad les cortó el servicio de energía eléctrica, lo que derivó en que la única bomba de agua que hay para casi 5.000 casas no funcione y los mantenga en sequía total. Los colonos de La Cima advierten que no abrirán la carretera hasta que la autoridad estatal acuda para ver la gravedad de la situación y, si es posible, haga eco a instancias federales. Reportó Abraham Maciel. Gracias, mi estimado Abraham Maciel, una disculpa, leí ahí uno de los mensajes que me indicaron antes de entrar en vivo contigo, que era carretera Chapala. Ya me imaginaba todo el problemón de carretera Chapala con las fiestas de Cajititlán. Es carretera Nogales, no menos importante también, la salida hacia Nogales, una vía muy importante que va mucha gente a Tequila, a El Arenal, también pues es una salida para conectarse a la autopista que va hacia Vallarta, Tepic, etcétera. Entonces, una vía muy importante de la zona metropolitana de Guadalajara, y ahí están los vecinos manifestándose, repito, una disculpa, carretera a Nogales, no carretera Chapala, carretera Nogales es justamente ese cierre a la circulación por parte de los vecinos. Ojalá que pronto pues esté ahí la autoridad y les dé atención, porque pues siempre en este tipo de situaciones es justo el reclamo. Y bueno, es momento de despedirnos, los dejamos con misterios, no se vayan, conocen la leyenda del Artaban, el cuarto rey mago, y bueno, esta es una colaboración entre Abraham Mendoza y Juan Carlos Magno. Los dejo pues con misterios, yo me despido, nos vemos y nos saludamos próximamente. Fin de semana, hasta pronto. A lo largo de los siglos, hemos conocido a 3 hombres provenientes de diferentes partes del mundo: Melchor de Persia, Gaspar de la India y Baltasar de Arabia. Algunos mencionan que todos viajaban a caballo, sin embargo, la creencia más popular narra que venían a bordo de un camello, un caballo y un elefante, todos siguiendo una enorme estrella que los llevó hasta Belén, sitio del nacimiento del niño Jesús. Se cree que los nombres de estos 3 místicos personajes se dieron a conocer en el siglo VI dentro de un mosaico que se ubica en la Basílica de San Apolinar en la ciudad de Ravenna, Italia. Sin embargo, existe una leyenda basada en el escrito de un teólogo estadounidense llamado Henry Van Dyke, que en 1896 narra que los reyes magos fueron 4. Artaban es el nombre de este cuarto rey,
mismo que alertado por los otros tres reyes, viajaría desde Borsipa para ver al Mesías, llevando consigo regalos para el niño Dios, que serían un zafiro, un rubí y una perla. Durante su trayecto, encontró en el camino a un hombre herido y golpeado por ladrones, a quien apoyó con curaciones y le regaló el zafiro. Siguiendo por su cuenta la estrella de Belén, pretendía alcanzar a los otros tres reyes, pero por alguna razón Artaban perdió el camino, por lo que llegó después del nacimiento de Jesús. A su llegada, observó cómo los soldados del rey Herodes perseguían para matar a los menores de 2 años. Esto lo conmovió y dio el rubí a uno de los soldados a cambio de la vida de un pequeño. Esto le costó estar preso más de 30 años. Al salir de prisión, observó a una mujer esclava que estaba por ser juzgada cerca del lugar de la crucifixión y decidió regalarle lo último que le quedaba: la perla. Según la leyenda, este generoso rey fue recompensado por Dios por sus buenas obras, pues se cuenta que Artaban murió en paz, abrazado por el propio Jesús. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías esta leyenda? Comenta y comparte con nosotros en los comentarios. Con la colaboración de Abraham Mendoza, para Misterios de Guardia Nocturna, Juan Carlos Magno.